Estamos en el Colegio Santa María del Camino con María y con Carmen, directoras pedagógicas del centro, un centro con el que la Federación de Golf de Madrid ha llegado a un acuerdo para alumnos que quieren compatibilizar un poco mejor el golf de alto rendimiento con los estudios. Cuéntanos un poco, María, ¿a qué tipo de gente va enfocada? En el Colegio Internacional Santa María del Camino tenemos por objetivo contribuir a que cada alumno alcance la excelencia en todas las facetas de su vida. Es por ello que hemos querido acercarnos al mundo del deporte de alto rendimiento, con la idea de facilitar a jóvenes deportistas la posibilidad de compatibilizar su práctica deportiva con su seguimiento académico y con un alto aprovechamiento de sus estudios. Nos hemos centrado especialmente en la etapa de secundaria y bachillerato. Este ha sido el objetivo del convenio que hemos establecido con la Federación de Golf de Madrid. Además, el convenio incluye la participación del colegio en el programa de golf en colegios de la Federación de Madrid, lo que supondrá que muchos de nuestros alumnos descubran este deporte y otros que ya lo conocen puedan disfrutar junto con otros colegios de este bonito programa. Y Carmen, cuéntanos por qué los alumnos tienen que elegir este Colegio de Santa María del Camino. Yo creo que el centro encaja perfectamente en lo que os comentaba María. Nosotros tenemos una concepción de la educación que trabaja especialmente desde la individualización. Nuestros grupos son pequeños, trabajamos en el del orden de 12, 15 alumnos, lo que nos permite la flexibilidad de la que María echaba en falta a estos altos deportistas. Esa quizás es la clave. Y otra de las claves, algo que hace muy especial a este colegio, es el tema del bachillerato internacional, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla y en qué afecta exactamente a los alumnos. La metodología del bachillerato internacional lo que les va a permitir es entrar al conocimiento desde la práctica. Darse cuenta de que lo que uno aprende tiene una aplicación práctica en su entorno. Y eso creo que es vital, sobre todo para mentes tan inquietas como las que puede ser un deportista de élite, que en el fondo intenta complementar su carácter más académico con otros aspectos de su vida tan importantes como puede ser en este caso el deporte. Y creo que además esto no acaba aquí, ¿no? Porque aparte de esto, les abre unas puertas en cuanto a universidades internacionales, sí. que vemos que en el golf cada vez está más extendido porque se van a Estados Unidos a estudiar donde están los mejores del mundo. Cuéntanos un poco, ¿cómo abre esas puertas? Pues efectivamente el bachillerato internacional es un programa, especialmente en los 2 años de bachillerato, reconocido mundialmente. ¿Qué quiere esto decir? Ellos no van a tener que pasar por una selectividad nacional, sino al contrario. Ahora mismo, si nos metemos en cualquier universidad americana, vemos que la vía del bachillerato internacional está contemplada de manera específica. Creo que para un deportista de élite eso es vital. Pues María, cuéntanos un poco exactamente cómo es la beca, y que esto le interesa mucho a los padres. Háblanos de los detalles que ofrece esta beca con el colegio. Bueno, vamos a ofrecer 2 tipos de beca. Por un lado, una beca para alumnos que vayan a cursar cuarto de la ESO o primero bachillerato internacional a partir de septiembre y que puedan demostrar un buen expediente académico acompañado de una buena carrera deportiva, ¿vale? Estos alumnos, además, los de bachillerato internacional, tienen la flexibilidad también en el horario porque su jornada es hasta las 2:30, con lo cual les va a permitir compatibilizar muy bien ese entrenamiento y además con toda la parte de adaptación curricular que hemos expuesto anteriormente. Y por otro lado, va a ser una beca para alumnos un poquito más jóvenes, infantiles y cadetes, ¿vale? Cualquier alumno de la Federación de Golf de Madrid que tenga buen expediente académico y que además pueda demostrar que compite a nivel nacional y entra en torneos y participa, ¿no? Que recibirán un 10% de descuento en la beca de escolaridad del colegio. Bueno, y Carmen, por si acaso hay familias que no solo es golf y tienen familias que uno juega al golf pero el otro hace cualquier otro deporte o le gusta las artes, la música, también, ¿no? También este es su colegio. Por supuesto, se trata un poco de eso, de tener en cuenta que la persona no es solamente un estudiante, sino es un complemento de afinidades, de pasiones, por lo tanto ahí los deportistas de cualquier aspecto, la gente interesada por la música, por las artes, tendrán siempre esta flexibilidad en Santa María del Camino. Fenomenal, pues muchísimas gracias por explicarnos todo también y animamos a todos los jóvenes alumnos a que puedan disfrutar de este gran colegio. Gracias.